la presente panel, el presente debate, que lo vamos a dividir en dos periodos básicamente. El primero, Lucía Prato, que es abogada de la Ciudad de Rosario, hablar sobre un niño, vamos a dedicar un año a Rosario. Después vamos a dar comienzo al panel, que está titulado Los menores frente al poder punitivo estatal, concretamente al análisis del nuevo Código Procesal Penal Cuarín. Y vamos a presentar a los expositores, que en un tiempo de 10 minutos, estimado cada uno, van a hablar sobre un tópico y luego vamos a, ahí sí, abrir un espacio de debate, de preguntas, de consultas respecto de los dos asuntos del fallo de Comuna Lucía y de la implementación de este Código Procesal Penal. Así que después vamos a presentar brevemente a cada uno de los diferentes disertantes. Así que cuando tú también quieres comenzar. Hola. Ahí está. Buenas noches a todos. Bueno, el fallo del que les voy a hablar es el fallo Niño Manuel Alejandro. Es un fallo de Entre Ríos, muy reciente, del 7 de mayo de 2024. Un fallo que es muy interesante en lo que tiene que ver con la perspectiva de género que hay que tener a la hora de resolver un caso y específicamente valorar la prueba. En el caso que les voy a comentar, se genera una suerte de tensión entre los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género y el derecho de defensa del imputado, vinculado al principio de que las pruebas que deben fundar la condena son aquellas que se producen en el debate oral. Vamos entonces al caso en sí. Este es un caso en donde el niño era acusado por tentativa de lesiones graves, agravadas por la relación de pareja y por mediar contexto de violencia de género. La hipótesis acusatoria era que el niño había arrojado nafta sobre su mujer y había intentado prenderla a fuego, lo cual no había logrado por la propia intervención de la víctima y de sus hijos, que habían logrado quitarle el encendedor antes de que ello ocurra. A lo largo de la investigación penal preparatoria, la Fiscalía reunió una serie de evidencias vinculadas al hecho en sí, principalmente la declaración de la víctima, su posterior llamada al 911 en el momento de los hechos, y la declaración de los hijos que habían sido testigos directos del hecho. Asimismo, se reunió una serie de evidencias relativas al contexto de violencia de género, como testimonios, informes de psicólogos, de psiquiatras, e incluso antecedentes de otras lesiones que la víctima había sufrido por parte del niño. Lo que sucede en este caso es que, llegado el momento de la audiencia de debate y funcionario y público, la víctima se retracta y cambia su declaración. Ahí dice que fue ella quien en un estado de ebriedad se roció con nafta y que amenazó con prenderse fuego. Y que luego llamó al 911 para denunciar a su pareja porque estaba desaparecido hacía días. A su vez, los hijos, que también habían declarado durante la investigación, cambian su versión y corroboran la nueva versión de la madre. En primera instancia, el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná condena al niño a 3 años y 6 meses de prisión, haciendo una valoración de la totalidad de la prueba con una perspectiva de género y a la luz de las obligaciones que pesan sobre el Estado argentino por las convenciones internacionales como la CEDAW, la Convención de Lento Pará y la legislación argentina en la materia. Para así fallar, contrapuso la declaración de la retractación de la víctima en juicio con la llamada 911, con las declaraciones de las policiales que habían intervenido, y tuvo en cuenta un antecedente similar en donde, de violencia e incendio, en donde incluso la hija de la pareja de 8 años había declarado que el niño había prendido fuego la casa y había golpeado a su mujer. Antecedente en el cual la víctima también se retractó. Bueno, también se consideró la situación de sometimiento en la que se encontraba la víctima, de lo que daban cuenta de diferentes profesionales, la validación de su relato y la dependencia económica y la devastación psicológica que tenía la mujer. En la Cámara se confirma la condena y luego la defensa llega al Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. Allí, por mayoría, se absuelve a Miño dando vuelta a la sentencia condenatoria. ¿Qué entendió ese tribunal? Bueno, que el
se había valorado el apoyo, valorado el contexto de violencia de género y otras circunstancias secundarias, pero había desoído, o sea, desoyó la declaración de la víctima en juicio y de sus hijos. Sostuvo que las únicas pruebas que podían fundar una condena eran las producidas en la audiencia del juicio oral y público, y que en el caso de estas pruebas no acreditaban la autoridad de ninguno. Dijo que de ninguna manera se podía reemplazar las declaraciones testimoniales por la lectura de las actas de entrevista durante la investigación y que era absurdo que el tribunal le haya dado una mayor preponderancia a la versión de la víctima durante la investigación que aquella declaración que brindó el juicio bajo juramento de decir verdad y con el control de la defensa. Hizo una especie de distinción entre las pruebas que hacían al hecho en sí y las pruebas que hacían al contexto de violencia de género. Respecto a las primeras, dijo que encuadraban tanto en la hipótesis acusatoria como en la defensiva. Valoró, bueno, diferentes cuestiones, que tenía la ropa, alcohol y combustible, y eso había sido corroborado por mensajes. También mensajes que esa noche la mujer le envía a la hermana, todo lo cual encajaba también con la hipótesis o con la nueva versión de la víctima. Por ello, por el beneficio de la duda, decide absolver al señor. Con respecto a las pruebas que hacían a la violencia de género, y está bien, que ilustran la situación personal de la víctima y el contexto de violencia, pero que no aportan datos concretos respecto al hecho en sí, en la autoría del niño, por lo tanto, las deja de lado. La representante del Ministerio Público de la Acusación llega entonces en queja a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, alegando arbitrariedad vinculada a la Comisión Federal de la Interpretación y Aplicación de la Convención de Oviedo para y su ley reglamentaria. ¿Qué dijo entonces la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Abre el recurso por arbitrariedad y hace suyo los fundamentos del dictamen del Procurador de la Corte, en donde se sostuvo que había arbitrariedad por tener la sentencia, afirmaciones dogmáticas que solo daban un fundamento un fundamento aparente a la misma. Y concretamente dijo que era arbitraria porque la sentencia del Superior Tribunal de Entre Ríos se basó en la retractación de la víctima sin entender o interpretar su real alcance en el contexto de violencia de género, que el tribunal hizo una interpretación parcial de las pruebas, un análisis parcial, y que no tuvo visión de conjunto en esa valoración. La Corte se dedica en su sentencia, bueno, en realidad, haciendo propio análisis del procurador, se destacan todas las pruebas que se produjeron en la audiencia de debate oral y público y que el tribunal tuvo en cuenta a la hora de condenar. Porque no era la declaración de la víctima la única prueba que había en el caso. Entre ellas se valoró la denuncia de comisaría, los informes químicos, llamadas 911, declaración de los policías que dieron cuenta de lo que la mujer decía en el momento del hecho. Y del estado emocional que tenía, de que su hija estaba enojada con el padre, lo amenazaba, perdón, insultaba. Bien, también se destacó algo muy importante que fue un antecedente en el cual la víctima, que era la señora R, fue internada en un hospital por una lesión que le había ocasionado un niño con un arma blanca, de la cual se salvó porque la punta del arma frenó con su cráneo. Y bueno, este hecho, este antecedente, ocurrió 15 días después de que la víctima había denunciado a un niño por violencia familiar y se había refugiado en la casa de un amigo. Bueno, se valoró ese antecedente en el cual la víctima también se retrató. Por otro lado, bueno, se tuvieron en cuenta la denuncia de violencia de género de los hijos, la declaración de la hermana. Y fundamentalmente de la retractación de la víctima, las contradicciones que había en ella, confrontándola con otras pruebas y propias contradicciones, ya que la víctima se desdijo en diferentes momentos, como así también los hijos. Entonces la Corte consideró que en el caso correctamente se había hecho una interpretación, un análisis de la credibilidad del testimonio de la mujer y de sus hijos a la luz de la información brindada por profesionales, del contexto de violencia de género constatado, de la sensación de autorresponsabilidad característica en estos casos de violencia de género y de los motivos que podrían haber llevado a esa retractación. De lo que mencionó, dependencia económica, tiempo de la relación, que las mujeres no se perciben víctimas, que no saben vivir sin su agresor, entre otros.
Bueno, entre otras cuestiones que me parece importante resaltar, dijo también que se violó la ley 26.485 de protección integral de las mujeres, diciendo que correspondía indagar en los motivos de esa retractación porque podía ser una manifestación de la violencia que sufría la víctima a través de intimidación o coacción del propio agresor para que retire su denuncia. Por otro lado, también dijo que se violó la Convención de Violento Pará porque no se actuó en la vía de diligencia para prevenir, sancionar y erradicar los casos de violencia de género. Entonces, termina dejando sin efecto la sentencia y ordena el dictado de una nueva conforme al hecho. Todo esto del derrotero procesal del caso. Para cerrar, con algún comentario, una opinión personal, creo que si bien en una primera lectura del fallo surgen una serie de reparos acerca de haberle dado una mayor preponderancia a pruebas que no se referían al hecho específicamente o a la autoría del niño, o haberle dado una mayor importancia a la versión de la víctima durante la investigación, durante el juicio, creo que cuando nos adentramos en los fundamentos de la sentencia condenatoria y pensamos en lo que implica analizar con verdadera perspectiva de género las pruebas, me parece que la solución adoptada por la Corte no solo es la deseable, la conveniente, sino la obligatoria en virtud de lo que establecen las convenciones internacionales. En el caso, además, me parece que el derecho de defensa de la persona no se vio afectado porque el tribunal no es que hace caso omiso de la interpretación, sino que se hace cargo de la misma, la interpreta en su totalidad, en el contexto, la confronta con otras pruebas y sobre todo las contradicciones que había en la misma. Además, el fallo se funda en pruebas que sí hacían al hecho, no era solo la declaración de la víctima lo que había, y valora toda esta serie de pruebas que hacen a la violencia de género, que hacen al contexto y no al hecho, que son justamente las que el Tribunal Superior de Entre Ríos dejó de lado. Me parece que en estos casos es donde más hay que atender al contexto y entender, analizar cómo son las dinámicas de estos vínculos violentos y cómo ellos pueden incidir en la conducta de las víctimas, es esencial y una obligación de todos los operadores del sistema. Creo que esta sentencia fue un paso más, un avance más en el reconocimiento real y efectivo de los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género, y que a la medida que las sentencias estén debidamente fundadas y valoradas integralmente la prueba, no hay afectación alguna para los derechos de la persona sometida a juzgamiento. Por último, en línea con este fallo, me gustaría mencionarles otro que es muy interesante para su lectura, también reciente, de mayo de 2024, en el cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirma una sanción que el Consejo de la Magistratura le impone a dos jueces, por la cual les reduce la mitad del sueldo, los interpela a actualizarse en materia de género y destina esa multa a la víctima de la causa que dio la sanción. Brevemente, el caso era se estaba juzgando un abuso sexual agravado contra una menor, producto del cual la menor queda embarazada y en el quinto mes decide realizar una interrupción voluntaria del embarazo. Los jueces, al condenar al acusado, ordenan la extracción de testimonios y que se libren ciertos oficios para que se investigue el posible delito de homicidio prenatal o aborto. Lo sorprendente del caso es que en la sentencia hacen un capítulo, un apartado especial llamado excursus acerca de la muerte de una niña, en donde hacen consideraciones cuestionables acerca del artículo 86 del Código Penal, hablan de la inconstitucionalidad de los manuales y de las leyes y los manuales que regulan todo el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, se aparta de la doctrina del fallo Fall y lo califica de perverso, dice que los médicos que participan en estos procedimientos son sicarios y necesitan más sueldo. Compara los protocolos del Ministerio de Salud para la práctica de aborto con un manual de salvajadas inhumanas. Y por último, también agrega una foto del pie diseccionado del feto, al cual el Consejo de la Magistratura consideró cruel y revictimizante. Si bien, bueno, escapo un poco al objeto del comentario, me parece interesante mencionárselos porque viene en línea con la directiva que está dando la Corte en materia de violencia. Muchas gracias.
muy clara la exposición. Si les parece, vamos a continuar con otra parte del panel que tiene que ver con el nuevo código postal de la provincia de la provincia de Santa Fe. En primer lugar, Fabi, si te parece, comenzar a vos, como hemos quedado, aprovechando más que nada tu experiencia como ex director de niñez y en cuanto a una cuestión un poco más abstracta o general de tu opinión respecto de esta nueva ley que tiene un poco tiempo de vigencia y cuál consideras las ventajas o desventajas principales en cuanto a su Bueno, voy a seguir un poco con en realidad, llegar a la 14.228, que es la ley actual, que sí fue sancionada, pero todavía no está implementada, digo, hay un plazo de implementación que fue vetado. El único veto que tiene la norma es un veto de implementación. La norma originalmente fijaba un plazo de implementación de 180 días con la prórroga de 90 días más, y el veto del gobernador extiende el plazo a 360 días. Mira, mucho cargo. O sea que hasta, depende de cómo tomamos plazos, hasta fines de este año o mediados de enero que viene, el código no va a entrar formalmente en vigencia, y con la norma sancionada tenemos hoy en día un código con un sistema inquisitivo, ¿sí? Yo participé en su momento, no como directora profesional de niñez, pero sí como integrante de un equipo interdisciplinario de los anteproyectos que se fueron trabajando y que venían de la mano de la implementación del sistema acusatorio en la provincia, de la mano del ex ministro de Justicia, el doctor Luis. Ahí en los consejos provinciales de niñez, consejos provinciales de órgano establecido dentro de la 12.967, que es nuestra ley provincial de adhesión a la 26.061, que es la Ley Nacional del Sistema de Promoción y Protección de los Derechos de la Infancia. En esas instancias se debatía ante el proyecto de reforma de la 11.452. Se presentó un proyecto que nunca avanzó en términos de dictamen legislativo, y después, en la gestión del doctor Silvestre, se retomó ese proyecto original que se había trabajado originariamente, con algunas modificaciones que venían de la mano de tomar algunos precedentes de otros códigos a nivel provincial o a nivel nacional, en realidad, como el de Neuquén, que venía con un sistema acusatorio desde hacía bastante tiempo implementado y que se tomó casi como paradigma en cuanto a cómo debería de ser el nuestro, complementándose con el sistema de mayores, ¿no? Pero siempre garantizando la especialidad, especificidad y los principios rectores que son convencionales, que están plasmados en la legislación nacional. Bueno, ahí retomamos nosotros un trabajo en la mano de discutir también a nivel nacional la reforma de la 22, 278, el régimen penal de la minoría, que hoy está otra vez en modo de discusión en cuanto a baja sí o baja no. Y en ese momento nosotros generamos un trabajo conjunto, generó un dictamen de mayoría que tuvo dictamen en la Cámara de Diputados, que fue el proyecto que circuló por todos lados en 2018, que después se trabó en senadores. Senadores empezó a generar contraproyectos y en un contexto particular, yo tomo algo que se dijo en la mesa pasada, que fue cuando este fuero agenda la revisión de los sistemas o la revisión de la normativa o el fondo de procesal, y por lo general tiene que ver con hechos de repercusión mediática que son de grave impacto en relación a lo social o al perjuicio generado en la víctima. Y entonces, desde ese lugar, digo, si yo tengo que hacer, poner el contexto histórico, cómo llegamos a la 14.228, yo hacía un recuento y pensaba en el caso de Kiara Páez, que es el presidente de la Corte Mantilla Gallego a nivel provincial, que retoma también en relación a la posibilidad de fijar penas perpetuas por los dictados de la Constitución. Pensaba en el caso Ojeda, que también se mencionó la semana pasada, que fue un crimen aberrante en cuanto a las características, ¿no? Que también tuvo mucha repercusión mediática. Pensaba en otro precedente, que no fue local, digo, del centro-sur de la provincia de Santa Fe, porque estos dos precedentes responden casi a un departamento en particular, porque el caso de Kiara es de Rufino y la víctima del caso Ojeda es de Rufino. Y eso hace que un senador departamental
retome esta cuestión de la discusión y la agenda todo el tiempo con algunas modificaciones en cuanto a los proyectos anteriores que, en mi opinión, tenían un resguardo un tanto más elevado de estándares convencionales en cuanto a principios rectores en esta materia, en mi opinión. Así, en este derrotero de casos, que vuelvo, tiene mucha repercusión mediática, y sumando el caso de Andino en Santa Fe, que va de la mano de una víctima de un delito predatorio. Santa Fe, ustedes saben que la primera circunscripción del Centro Norte tiene otras características en cuanto a tasa de criminalidad y qué es lo que pulsa en la cuestión mediática también. Pero bueno, ese delito en particular, que fue un robo en calle, generó un movimiento a través de esta madre, de esta víctima, la chica que fallece, que deviene en cuestiones como, por ejemplo, la inclusión de la ley provincial de víctimas, porque Graciela Rodríguez es la presidenta de la Asociación de Víctimas de la Primera Circunscripción, y en un precedente en Cámara, de la mano del doctor Sebastián Creus, que revierte a nivel local la inconstitucionalidad que ya se había cuestionado en cuanto al artículo 5, la participación de la víctima, impulsado por el CAF en su momento, creo que en el año 2013, por los gimnales. O sea, el Carlos Hernández estaba a cargo del juzgado, dice que no, se eleva a la Corte y la Corte ratifica en diferentes instancias la constitucionalidad del artículo 5, es decir, la imposibilidad de que la víctima participara en el proceso como parte. Y Brondino en Cámara, con una lectura que hace de Santillán y otros presidentes de la Unión Nacional, y comparando el sistema acusatorio de mayores con el de menores, permite, como primer precedente a nivel provincial, ya en un sistema acusatorio pleno, la participación de una víctima constituida como querellante en un proceso de menores. A partir de ahí empezamos a pulsar algunas otras discusiones, como por ejemplo, en el Código del Dictamen de 2018, la figura de la víctima participando con una querella adhesiva, ¿no? Con las mismas características que tiene el sistema de menores. En relación a ventajas y desventajas, digo, después de esta actualización, y mencionando mi opinión en relación a que el proyecto actual tiene algunas cuestiones en demérito de estándares convencionales en comparación a los proyectos anteriores, la ventaja es que tenemos una ley. La ventaja es que tenemos un código procesal, más allá de que todavía no esté implementado, que llevó muchos años de discusión de los operadores del sistema, de todos. Nosotros en su momento con Ale hicimos, trabajamos proyectos juntos, digo, borradores de proyectos, que fueron dictamen, diputados, senadores, iban y venían. Digo, más allá de lo que sea, la ventaja real es que hoy hay una ley sancionada con plazo de implementación cierto. ¿Desventajas? Bueno, desventajas yo encuentro varias en relación o que tengan que ver con otros de los tópicos en la agenda, que es técnica legislativa. La verdad es que, bueno, yo vengo de procesal penal, vengo de la docencia de procesal penal, entonces, no sé si se ve acá, pero lo primero que hice, me falta el apunte, el pizarrón y el cibrón, y mi maestro fue encargado, es armar la línea de tiempo del proceso con las etapas, para clarificar, digamos, hacia dónde vamos o cómo vamos en materia de esta de conclusión y avance de etapas procesales. El código es confuso en cuanto a la redacción, pero sí arranca ordenadamente, digo, arranca ordenadamente, marca principios rectores que tienen que ver con el 40 de la convención y con el 39, digo, la especialidad, la especificidad de judicialización, la justicia restaurativa, que también se mencionó la semana pasada, trae las garantías procesales, trae algo innovador que es específicamente contestar la 14.181, que me resulta muy interesante a mí, en esto de formalmente la ley de víctimas dentro de un código de procedimiento de menores, con todo este derrotero anterior, ¿no?, de una víctima invisibilizada. Sobre todo cuando tenemos víctimas menores de edad, para mí una visión formal aquí que tiene que ver con la 13.923, que es la ley de abogado de niños, porque esa ley establece formalmente que para los niños menores de edad víctimas de delito, esta figura es obligatoria. Y en el copia y pega de algunas cuestiones, avanzamos en eso y omitimos lo otro, que para mí es muy importante en términos de representación de niños víctimas en los procesos penales. Aunque no está reglamentada, digo, formalmente debería haber sido mencionada. Bueno, después, en la acción penal trae criterios de oportunidad,
Trae la suspensión de juicio a prueba a los dos institutos atemporales. Digo, en cualquier estado y grado del proceso, deberíamos discutir después cuán fácil es o no la implementación de eso, porque en realidad ahí se pierde un poco la especialidad. No está regulado el instituto, por ejemplo, de la suspensión de juicio a prueba en términos de la mirada del joven dentro del procedimiento, sino en consonancia con la supletoriedad de la 12.134. Ahí decimos, si hay una reparación económica, ¿quién va a garantizar la reparación económica? ¿Cómo traemos a los adultos al proceso? Digo, los traemos a través de quiénes son los sujetos del proceso. Y ahí vuelve la convención. Tenemos los referentes afectivos, tenemos las personas que representan. Vienen los organismos de aplicación de ley, empezamos a sumar actores acá, los organismos de aplicación de ley, en el marco de judicialización, en el marco de medidas que pueden ser de protección integral, en el marco del menor no punible, como un procedimiento aparte y al final del código, cosa que los proyectos anteriores no traían. En el 2018 específicamente se eliminó un capítulo que se había trabajado en relación a la incorporación del menor no punible, que hubiese sido formalmente una solución en términos prácticos ante un caso de repercusión mediática que tuvimos hace 2 o 3 semanas con código en vigencia, digo, con más herramientas para los jueces de menores en cuanto a el trabajo con este pibe de 15 años que terminó siendo el autor material de homicidios y que pugna a nivel nacional una revisión en términos de va baja, ¿no? Porque digo, es así. Porque empezamos a discutir la edad, claramente. Y también discutimos esa cuestión de la punibilidad o no. Y me parece que está pertinente discutirlo porque los jóvenes de hoy no son los jóvenes de antes, y en función de eso, nosotros debemos generar un espacio de revisionismo crítico, pero serio, de algunas cuestiones, como por ejemplo, la opinión personal. No me necesito. Bueno, avanzo para ordenarme. Jurisdicción, nosotros en su momento habíamos sumado el tema de la ejecución, porque en la convención la ejecución está pensada como una especialidad y lo discutimos especialmente en su momento, creo que con Ale, en una mesa de trabajo. Bueno, en cuanto a la distribución de tareas de los jueces, lo que pasa acá es que en la rotación de la reforma de la 13.018 se empieza a perder la especialidad. Si bien está fijado 3 momentos, sea un juez de IPP, uno de responsabilidad penal y el de determinación de pena, en la reforma que se hace al final de las normas que después va a explicar Joaquín, yo entiendo, y me parece que compartimos todos los operadores del sistema, que ahí se empieza a perder en la rotación de esta sección juvenil, que pasa al Colegio de Jueces, la especialidad en cuanto a determinados momentos del proceso. Los sujetos ya los mencioné, y para terminar y cerrar la palabra en esto que yo pensaba como una línea de tiempo y las falencias en cuestiones de técnica legislativa y redacción y ordenamiento. Hasta la IPP vamos bárbaro, porque la IPP, con esto de que vamos a la 12.734, está buenísima, está igual, digo, imputativa, medidas cautelares, podemos entrar ahí con la querella adhesiva de la víctima, que tenía oportunidad de suspensión de juicio a prueba. Procedimiento abreviado, para mí el procedimiento abreviado es una puerta interesante a revisar en términos también de técnica legislativa y redacción. ¿Por qué? Porque lo único que trae de especialidad en relación a este trámite o este procedimiento especial que está en el código dentro de la etapa de juicios, o sea, es IPP juicios. Lo que nosotros conocemos como etapa intermedia no está regulado formalmente. Pero sí tenemos la acusación y a partir de ahí, cuando inicia la etapa de juicio, 2 momentos. Un momento, paréntesis, el código respeta la cesura, o sea que esto a nivel convencional lo teníamos en la legislación de fondo actual y lo respetamos en el código de procedimiento, por lo tanto, vuelvo, acusación, 2 momentos de juicio, el primer momento que es para la responsabilidad penal juvenil. Y el segundo momento que es para la aplicación o no de pena. Y ahí entra dentro de este momento general de juicios el procedimiento abreviado con solo alguna característica particular de la especialidad, que es que hay que explicarle en palabras simples al joven que va a brindar el consentimiento o para ser declarado penalmente responsable de un delito o para asumir un delito.
Ante lo cual yo tengo mi reserva, si las tuve siempre, porque por ejemplo, CABA tiene un sistema en el cual la especialidad va de la mano de la interdisciplinariedad y para el agregado está previsto específicamente que primero hay una evaluación y acompañamiento interdisciplinario y en función de los informes del equipo interdisciplinario, se evalúa si el joven comprende realmente el consentimiento que va a brindar a los fines de avanzar en una posible condena. Aquí esto está como muy desdibujado, como muy copiado el sistema de mayores y traído así como brevemente la especialidad. Bueno, después tenemos, decía yo, de la acusación en la parte de responsabilidad, lo que sería una especie de, o no especie, una audiencia preliminar. Tenemos audiencia de debate y después de esa audiencia de debate en la cual las partes exponen y ahí aparecen todos esos sujetos nuevos, los operadores del sistema, el autorresponsable, el sistema de protección, el equipo interdisciplinario, etc. El juez hace la primera resolución, que es la resolución de responsabilidad penal. Segundo momento es una solicitud de audiencia a los fines de la evaluación de pena. Y ahí se replica, haciendo una audiencia preliminar, un momento de intercambio, de ofrecimiento de pruebas, etcétera, en relación a las medidas a las cuales el joven fue sometido en el marco del proceso, que las va a explicar Ale en un momento. Y entonces ahí tenemos como un ejemplo. Yo me puse en audiencia preliminar, me puse entre paréntesis. Proceso de la etapa intermedia me puse entre paréntesis. Porque en la redacción es como que mezclamos el sistema del adulto con poca claridad en términos de la oposición de las partes, o sea, el 298, 299, esos artículos que nosotros tenemos en etapa intermedia, que es lo previo a la audiencia preliminar. Bueno, acá se despliegan después de una solicitud de audiencia de debate a los fines de evaluar la aplicación o no de pena. Finalmente tenemos otro momento de audiencia en el cual las partes exponen todo este ofrecimiento previo y llegamos al segundo momento de sentencia en relación a la necesidad o no de aplicación de pena y en su defecto la pena aplicada. Recursos y por último el código cierra, como decía yo, con un procedimiento especial solamente previsto para el caso del menor no punible, sin ninguna regulación en cuanto a la ejecución penal con especialidad dentro del COP. Me faltó el. ¿Estuve bien con el tiempo? ¿Cumplí todos los tópicos? Sí. Perfecto. Y continuar con Alejandro, Alejandro Martínez, juez de menor de una tres de los Rosario. En base a este diagnóstico que hace Javier respecto de la ley que está pronto a implementarse, es decir, y aprovechando tu conocimiento de la realidad actual del sistema, ¿qué te imaginas respecto a lo que viene? Es decir, si era necesaria la ley, y por ahí preguntarte especialmente sobre las medidas cautelares, que es lo que más suele tener impacto en la ley. Bueno, gracias por la invitación, antes que nada. Bueno, una alegría estar acá. Mira, escuchaba a Fabiola y se me venían todos los proyectos y preproyectos y la esperanza y el entusiasmo y los pedidos, la cauchada, che, fiscal, para qué te parece, y funcionarios y funcionarios, y bueno, sí, puedo plantear una realidad cultural que Rosario, pero fíjate que tenemos realidad en una provincia grande, y no se puede implementar lo que vos pedís para toda la provincia. Los tengo todos para que quieran hacer un trabajo. Creo que los tengo todos. Primero, que se había dado en la última gestión de Uruguay, que era un preproyecto que tuvo un dado parlamentario, y lo que ocurrió lo último fue un ping-pong legislativo, no fue un tratamiento legislativo, eran nenes disputándose Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, con algunas particularidades, en las cuales hablo de la gestión del Frente Progresista, donde el oficialismo presentaba su proyecto que ya había tenido media sanción de diputados, y uno de los senadores del oficialismo era el principal contradictor detractor de ese proyecto, cosa que atravesaban, como por ahí hay otros temas que también atraviesan directamente lo partidario. Bueno, generalmente el abordaje
de todo lo que tiene que ver con personas menores de edad, genera eso, pero era muy, muy significativo porque era descarnado. Hay que llamar la atención los tiempos legislativos de esta 14-228, que es última sesión del Senado, previo a la asunción de la nueva gestión, en la cual les sobraba y les sobra poder legislativo para sancionar las leyes que quiera, lo que la realidad que tiene hoy, prueba no remitimos con la cantidad de reformas que han implementado, tanto en extraordinarias como en ordinarias. Eso es algo que todavía no lo logro de descifrar, interesante en el proyecto. Rememorando, recuerdo hace añísimo, me acuerdo del proyecto del oficialismo, acá en esta misma, en este mismo colegio, Lewis, Tognoni, su proyecto, en un debate interesantísimo, y Julián Elsalt en ese momento, defensor público de juvenil de la ciudad de La Plata, militante de derechos humanos, poeta, una persona para seguir. Y claro, en el debate, Julián Acer terminó diciendo: vayan, coman un asado, consensúen algo de los dos proyectos, sáquenlo, porque así no, con la 11.452 todavía la tenemos, no. Pero, termina diciendo: aun cuando esto así no, y supuestamente cualquiera de los dos proyectos van a ser mejores, si dentro de un año vengo y la tasa de prisionización aumentó, todo lo que conjeturábamos, todo lo que pensábamos, todo lo que decíamos que iba a ser mejor ahí, nos va a llegar como una realidad. Con lo cual, digamos, en la cancha están los pingos y ahí se verá, ¿eh? Y eso me quedó ahí como una marca, un poco también para la cuestión personal. Yo vengo, entré al Poder Judicial, entré al juzgado de menores donde ahora soy juez, en el patronato puro y duro, en el patronato pleno, y a todas las nuevas y los nuevos integrantes del juzgado yo les digo: yo soy el dinosaurio vivo, el de Susana. Yo soy este, porque claro, no pueden creer, ya ni siquiera han estudiado lo que es la instrucción. Lo estudian en procesal penal como parte de la historia. La 11.452, que es la que hoy tenemos, fue pensada como un capítulo más, como un anexo del Código Procesal Penal. Escrito inquisitivo. Cuando sacan a ese código, la verdad que lo que se tuvo que hacer, y ahora ya estamos un poco acostumbrados, pero seguimos haciendo, no son esfuerzos legislativos de interpretación, sino chistes. A ver, compatibilizar un sistema escrito y una estructura, un ente judicial, como es el juzgado de menores, y el sistema escrito con muy poca planificación interpretar, muy poca compatibilizarlo con las 12.734 es muy duro, es muy difícil, y se va haciendo cambio en el andar. Y recuerdo a Daniel Muñoz, otro defensor de la provincia de Buenos Aires, que decía dos posibilidades: o la pelota de trapo, o la de esperando a Godot, digamos. Nos quedamos esperando. Nos quedamos esperando que venga el nuevo código, la nueva estructura, la nueva venir, o tenemos ganas de jugar a la pelota, tenemos que jugar a la pelota y jugamos lo que tenemos. Si no tenemos la pelota, armamos con el trapo que tenemos y nos ponemos a jugar. Y hay que salir a la cancha. Y esa es la realidad hoy de la 11.452, que es la vigente y con la que contamos. Claro que cuando tenemos casos gravísimos, que implica una investigación y un abordaje conjunto con la justicia de mayores, que implica reproducir en una IPP
En la etapa de instrucción, recuerden que además de tener el servicio de investigación, tiene la necesaria formalización de los actos. Entonces, ¿cómo formalizamos para que esos actos no solo sirvan para la instrucción y eventualmente para una acusación, sino también esos actos sirven para generar convicción para una sentencia de responsabilidad penal, aun cuando no estemos en el proceso propiamente dicho? Entonces ahí también se ha dado, recuerdo con 2018, con las balaceras que se había dado a muchos domicilios, muchas casas particulares de funcionarios y funcionarios, se nos vino esa necesidad de cómo se traduce en una investigación, en una instrucción formal, la IPP. Bueno, nada. Algunas de las tensiones que hemos tenido. Hoy el sistema es escrito, el sistema es verbal y actuado, dejamos constancia en actas de lo que sucede. La estructura del juzgado sigue siendo con una gran relevancia, además de la parte directamente penal, la que conllevan las funcionarias del área social. De trabajo social, que proveen permanentemente información necesaria para la toma de decisiones en cuanto a la medida cautelar, en cuanto a la continuidad o no del proceso, y al final del trámite, en cuanto a la respuesta punitiva, en el caso de que se le haya declarado la responsabilidad penal. Y además, que no es poco, que tiene que ver con lo que Mario Velo habla de la traducción latinoamericana de la Convención de los Derechos del Niño, es la tutela, la protección de derechos, la reasignación de derechos, y en ese caso tiene el gran rol de coordinar un servicio local con el sistema de protección integral en su conjunto, con la familia, con la comunidad, acciones, medidas, intervenciones que tengan que ver con la reasignación de derechos a estas personas, adolescentes, que por su condición de adolescencia tienen esa condición de vulnerabilidad, pero además están vulnerabilizadas con innumerables situaciones que tienen que ver con violencia, personas atravesadas por la violencia o el consumo, o el solo hecho de estar sometido a proceso, lo ponen en una situación de vulnerabilidad. Porque Nazar habla de ese contexto amenazante del sometimiento a un proceso penal. Y ahí va el desafío, pensaba cuando hablaba del niño y de los casos resonantes, Cazorla también en el sur. También en el sur, una chica acusada de haber matado a su padre junto a su pareja de 26 años. La Cámara de la OJ2, la Cámara Penal, dicta un fallo que impone no solo en la interpretación del fallo, sino impone y destaca la falta de perspectiva de género y de adolescencia en la investigación penal. En la investigación penal, porque además la propia chica dice en la historia de yo, en realidad, bueno, no maté a mi padre, me mató a mi pareja, el cual me tenía casada y me violentaba. Bueno, es un fallo muy, muy, muy interesante también, porque no solo se queda con la imposición de la interpretación con perspectiva de género y de niñez, justamente en la sentencia, sino también en el primer momento de la investigación. Y por qué no en el abordaje y en la forma que se aplican y con el sentido que se aplica la medida cautelar. Porque cuando hablamos de medida cautelar, siempre hablando de una persona punible, siempre hablamos de una persona punible que la proporcionalidad y la eventual aplicación de una condena efectiva permite una medida privativa de libertad. En ese caso, siempre la finalidad no es solo asegurar
del normal desenvolvimiento del proceso y la producción de prueba, sino que la finalidad última es la que hace a la esencia del proceso penal adolescente, que es el desarrollo como persona en sociedad, en paz, y que ese desarrollo sea, ¿por qué no?, con una cuota de responsabilización, ¿por qué no?, dando alguna reparación, pero que no se reduce a eso, mucho menos, ¿no? Las declaraciones, no me acuerdo si de Gino Tokio, habla al ego de las funcionarias, de los funcionarios, y dicen, che, tengan en cuenta que mucha de la conducta va a modificarse, que van a ver que se modifica de un adolescente y luego de la intervención llega a ser un joven, se modifica por el solo paso del tiempo. Y el mensaje claro y la función pedagógica del proceso. Eso también lo pone mucho Maribelos, por eso es también importante ver cómo aseguramos esa función pedagógica del proceso en este nuevo código, en la cual no tenemos garantizada la especialidad de la fiscal o el fiscal, no lo tenemos garantizado. Habla de que las fiscalías regionales deberán intentar, procederán a tener especialidad. Y tampoco de la defensa. Tampoco de la defensa habla, sí, de que deberán instar a la corrección a tener especialidad, pero no hay una funcionaria, un funcionario especializado en la materia. Lo único que queda como función específica es la del juez, la del juez. Y temo que muchas veces llegue ya cocinada la cosa. No sé, uno de los temores que tengo es que traiga al fiscal, al adolescente, con seis causas de robo. Que me lo traiga preso y que me lo traiga con la proporcionalidad ya utilizada por la cantidad de reiterancia, por la peligrosidad procesal, porque lo citó 3 o 4 veces y no vino. Nada. Y ahí, y que me llegue ahí, no porque llegue la primera causa, porque claro, la fiscalía como estructura, nada, si vemos lo que pasó con faltas, por ejemplo, quedamos servidos. Yo me imagino siendo funcionario y me llega una falta y me llega un robo calificado, bueno, el laburo robo calificado es cuando pueda, el laburo le falta. Porque, perdón, pero estaba mientras te escuchaba. Sí, Oye, ¿te da otra? Yo pensaba que en realidad para mí, en esta cuestión de la falta de especialidad de la fiscalía, el traspaso de los recursos, y que lo único que van a garantizar en ambos espacios, digamos, en ambos actores, para defensa de un MPA, son los recursos humanos de traspaso, que con la dinámica de trabajo que tiene la fiscalía, el contrapeso de eso es la desestimación ilimitada. claro. ¿No? O sea, que nada llegue, o que llegue un montón, o que nada llegue en función también de una no garantización de derechos de la víctima, que está contemplada en el proceso. O sea, esto no tiene prioridad política criminal. No se investiga. Hoy en el foro de menores, todo se investiga, más allá del resultado. Sí, es lo que yo llamo la ancha alameda de la justicia de menores. Tenemos chicos y chicas que participan en estructuras narcocriminales con violencia lesiva extrema. En algunos casos son utilizados casi como cositas, como marionetas, pero en otros no, tenemos una participación activa, son pibes de una generación distinta a la que por ahí podíamos ver en otros tiempos, y tenemos la pelea en la escuela, y tenemos el noviazgo violento, y tenemos el chico con una afección de salud relacionado con el consumo de droga, que roba a toda la madre, que le roba a toda la madre, y que no olvida a la madre por tiempo, que le haga algo a su hijita, le llama a la policía, le denuncia, y bueno, y ahí empezamos a intervenir. Todo eso, intervenimos en menores, y hay algo esencial que no podemos olvidar nunca, que la justicia penal
adolescente, juvenil, todavía no encontré un nombre que aglutine lo adolescente y lo juvenil, porque si le ponemos solo juvenil, estamos adultizando al adolescente. Si nos quedamos únicamente con el adolescente, no vamos a intervenir en la ejecución de la pena ni el joven, que coincido con Fabiola, me hubiese gustado que la ejecución de la pena también esté dentro de la competencia, porque tenemos la revisión periódica como principio no solo de la medida cautelar que lo trae, sino también de toda medida privativa de la libertad, con la condena como estandarte, digamos. La revisión periódica, ¿qué nos indica? Yo pongo un límite para la cautelar, pongo un límite para la condena, pero si en transcurrir de esa condena o de esa cautelar se cumple la finalidad que tenía al dar la orden, eso no solo permite, obliga a tener por cumplida la pena o modificar aún de oficio la medida cautelar. Eso, si bien está como estándar en la mayoría de las condenas, la verdad que no he visto hasta el día de hoy que se cumpla la justicia penal rosarina, en la misma ejecución de pena, la revisión periódica de una condena. No sé si algún pantallazo, algo de lo que indica. Después tenemos, bueno, un capítulo aparte que es el no punible. El no punible, que es ahí sí, es el vacío total. Si con la 11.452 no cuesta el andamiaje procesal de una persona punible, con el no punible tenemos un vacío, pero no es un vacío por olvido, es un vacío donde el legislador de la provincia de Santa Fe decidió derogar, cuando se sanciona la ley provincial de protección de niñez, deroga todo el trámite, explícitamente deroga todo el trámite del no punible. Ahí sí que, ya cuando lo traemos al juzgado, tenemos que apelar al derecho de ser oído y el derecho de defensa en juicio. Principios constitucionales, y solo eso. Y solo eso. Y la intervención en todo momento del órgano de protección. Lo que hay nuevo, también Fabiola comentaba, la novedad que esté escrito, esto de convocar a los órganos de protección, al equipo interdisciplinario, a la familia, esto es de la esencia, es lo que hacemos en menores, sí o sí. Vamos a rascar la olla del entramado relacional del centro de salud, de la tía que le marca la ley, de la novia, de la iglesia, de la muralla, para ponerle enfrente, para darle la posibilidad de aprender a esa persona que muchas veces de niño pasa a algo parecido a un adulto, y es la mirada del otro. Esa es el gran desafío muchas veces. No hay programa hoy estatal que le dispute a un pibe ponerle en el bolsillo la plata que le puede poner cualquier tranza, narco, por ahí no va, por ahí no va, como podríamos intentar estrategias hace años atrás con el tema de la plata que nos mandó en el bolsillo, iban a dejar de robar, que era lo que alegaban muchas veces para darle algo a la familia. Bueno, eso hoy no, hoy pues la dimensión es distinta, va desde justamente eso, de la mirada de un otro, desde la personalización, y con el no punible, con hechos gravísimos como lo que estamos teniendo en estos últimos meses, ahí sí que se nos queman todos los papeles. Un día estaba con la mecha corta, me llamaron, venía un turno así, me dijeron, falta uno para plan A. No quería ir, dale, bueno. Y ahí digo, no hay sábana corta.
la famosa sábana corta de los comisarios de los fines de los 90, que hablaban su papillón para un lado, los robaban del otro, bueno, te tapaba el cuello, que eran los pies al aire. Acá no hay sábana. Acá tenemos que inventar la sábana, porque son chicos víctimas de verdad. Su vida ha sido atravesada por la violencia. La violencia simbólica, la violencia nacional, pero la violencia de la bala, muchas veces en el propio cuerpo y en la vida de familiares, allegados, amigos. Y a su vez son chicos que cometen actos terriblemente lesivos. Y tenemos a la víctima del delito puntual, descarnadamente viene a plantear también su verdad. Entonces, ¿qué hacer y cómo no? ¿Y cómo quedarse únicamente con la interpretación legal del proceso? Ahí sí que nos quedamos muy, muy, muy lejos, muy, muy nada. Para terminar, esto de lo que Mario Bello habla de la traducción latinoamericana de la Convención de los Derechos del Niño, habla de que en Latinoamérica específicamente, desde lo penal adolescente, corrió, porque era mala palabra, hablar de tutela de derechos. El tutelarismo como palabra esencial del patronato, bueno, nada, no. Nosotros en el derecho penal de menores únicamente vamos a otorgar las garantías que nunca le hemos otorgado a esta persona menor de edad y eventualmente le vamos a aplicar una sanción menor que a un adulto. Bueno, eso es casi que la cáscara de un proceso de una intervención penal adolescente. Si no intervenimos desde la clave del derecho y de la clave de la real puesta en el gran desafío de permitirle a esa persona ejercer una libertad plena, ahí sí que nos quedamos con el penalito, se le llama también, un penal chiquitito para personas chiquitas, bueno, le aplicamos una pena un poquito más chiquita y con eso quedamos conformes. Y eso no es la justicia penal adolescente ni juvenil. A continuación, Antonella Tarzano, que es abogada en el Foro Penal, decidió y muy amablemente afinar un poco más una cuestión que acaba de mencionar Alejandro, que tiene que ver con el tratamiento, el procedimiento de los menores no punibles, una cuestión muy, muy debatida, muy importante que acá va a profundizar. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Gracias a todos los miembros del instituto por permitirme participar del panel. Sí, yo me quería detener en este punto que a mí me pareció novedoso para la provincia de Santa Fe, teniendo en cuenta lo que hablaron antes los expositores. Concretamente, el código nuevo, el Código Procesal Penal Juvenil, a partir del artículo 52, prevé la posibilidad de imputar a los inimputables, es decir, someter a procedimiento penal a aquellas personas que no han alcanzado la edad mínima de responsabilidad penal. Desde mi punto de vista, entiendo que esto merece y va a merecer, y yo por lo menos desde el lado de la plantearía opciones constitucionales, entiendo que esto va en contra de toda la normativa, tanto nacional como internacional, que es la materia penal juvenil, la 2278, la Convención de los Derechos del Niño, las directrices de Riad, las reglas de Beijing. Sabemos que siempre la respuesta punitiva tiene que ser la excepción. Se habló acá de la especialidad que tiene el régimen penal juvenil, de las características especiales que tiene este sistema, y acá, sin embargo, en la provincia de Santa Fe pretendemos imputar y someter a un procedimiento penal a personas que no han alcanzado la edad mínima. Y se establece así, un adolescente no punible, es decir, no establece ni siquiera un mínimo. Podemos pensar que la persona que no alcanzó la edad mínima puede ser un niño de 8 años, ¿no? ¿Cuál es su límite? 8, 9, 10, 12, ¿cuál parece? No, parece sumamente peligroso. ¿En qué situaciones se podrá iniciar este procedimiento? Bueno, el código habla de hecho con apariencia de delito grave, lo cual también deja un vacío muy preciso, vago, creo que este término, ¿cuál es un delito grave? Con apariencia de delito grave. O otro delito, dice, perpetrado con grave violencia contra las personas.
Un robo puede ser un delito perpetrado con grave violencia a otra persona. Una pelea, como decía el doctor Carrera, una pelea en la escuela, donde uno le rompe la cabeza al otro, puede ser un delito perpetrado con grave violencia a otra persona. O con uso de armas. Más si lo teniendo en cuenta, también como se habló acá, que no contamos con una fiscalía especializada en materia penal juvenil. O sea, acá el fiscal que compruebe la existencia de un delito y presuma la probable participación como autor o partícipe de este menor no punible, puede solicitarle al juez de la investigación penal preparatoria una audiencia de atribución de derecho. Audiencia de atribución de derecho que es una audiencia imputativa, porque es tanto a las partes esenciales de una audiencia. El fiscal que le pide una audiencia al juez, el niño que puede estar asistido por un abogado defensor, que tiene derecho a ser oído. Obviamente que no se puede pedir medida cautelar, menos mal que lo aclare el código, sino capaz que piden. Y en esa audiencia, entonces, se van a formular esos cargos. Insisto, acá se llama audiencia de atribución de derecho, con todas las partes esenciales de la imputativa, pero va a terminar, dice el código, con la resolución que declara el sobreseimiento, por no alcanzar la edad mínima de responsabilidad penal, obvio. Desde la defensa tendríamos, hablábamos la otra vez con un colega, y sido asegurado. Obviamente esto no va a poder seguir porque el niño no alcanza la edad mínima. Sin embargo, hay un párrafo siguiente que establece que en el caso de que el niño no se conforme con el sobreseimiento basado en la condición de la edad, sino que quisiera controvertir la causal o pedir la absolución, esto puede pasar a un tribunal de juicio. El Tribunal de la Investigación Penal Preparatoria Juvenil, que va a, en definitiva, el Tribunal perdón, de la Investigación Penal Preparatoria va a pasar al Tribunal de Juicio para que iba a decir. Siempre esto a pedido del propio niño que puede llegar a decir, no quiero ser sobreseído por la edad, yo quiero ser sobreseído porque no hice nada, porque no hay elemento, porque no es delito lo que se me atribuye. En ese caso entonces va a tener que decir un tribunal de juicio. En este sentido, algo que a mí me pareció novedoso para la provincia de Santa Fe, rastreando y buscando, hay muchas provincias que lo tienen, la provincia de Buenos Aires tiene un régimen parecido. En Entre Ríos se sancionó en el año 2016 la ley 10.450 que modifica el Código Procesal Penal Juvenil. Incluso establece un régimen penal aplicable a todo adolescente mayor a 14 años y menor a 18. Acá ya se está legislando directamente en contra de la 22.278, en contra de la ley nacional. En estos casos, en el rango que va de 14 a 16 años, únicamente podrán ser sujetos a proceso penal por delitos dolosos que se perpetraron contra la vida, integridad sexual, lesiones graves o con armas de fuego. Ya también se legisla los tipos de delitos que pueden ser atribuidos a estos chicos de 14 años. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cambio, expresamente en el artículo 12, se establece, en el artículo 12 del Código Procesal Juvenil, establece una prohibición de persecución a no punibles. Algo que estoy totalmente de acuerdo, insisto, siempre siguiendo la legislación nacional y convencional. Nadie puede ser sometido a la intervención del Ministerio Público ni a la jurisdicción de los jueces penales juveniles si no tiene la edad requerida por la ley penal para ser considerado punible. Yo estoy totalmente de acuerdo con este articulado, estoy totalmente de acuerdo con la ley actual que mencionaba el doctor Cardinal, en donde actualmente un menor no punible. La causa, o se archiva o pasa a mediación con la víctima para tratar de lograr lo que también estuvimos hablando la semana pasada, una especie de justicia restaurativa. No sé en qué caso se podrá llegar a hacer una mediación con la víctima, obviamente entiendo que en casos graves no, pero tenemos que tener un límite. No puede ser que cualquier niño no punible, sin determinar ningún tipo de edad, pueda ser sometido a un procedimiento penal sin ningún tipo de especialidad, ni siquiera, sin un fiscal que tenga la especialidad en materia minorista. Quería agregar, bueno, otro código que tiene algo parecido es en Córdoba, Neuquén, pero bueno, digo que la provincia de Santa Fe es algo novedoso y, insisto, en contra a toda la normativa internacional. Esto lo traigo como para debatir, teniendo en cuenta también la charla que tuvimos la semana pasada, donde se discutió mucho con una psicóloga, cuál era la edad mínima, cuándo una persona se considera madura para comprender la criminalidad de sus actos. Hablamos de las causas de delito, hablamos de las estadísticas, entiendo que todo eso lo tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar este capítulo que para mí, insisto, merece y va a merecer graves objeciones constitucionales.
Por mi parte, gracias por el aporte que quería hacer. Lo dejo después del debate para que lo podamos discutir entre todos y, bueno, abierta a las preguntas que quieran. Gracias. Gracias. Bueno, ahora sí, el último representante, Joaquín Amor, también es abogado de la Corte y hemos decidido respuesta a él, más que nada, hablar un poco sobre los desafíos de la implementación, que es algo que ya estamos navegando en este momento y, bueno, de acuerdo, estoy aclarando el panorama, pero a ver qué pensamos. Bueno, antes que nada, muchas gracias a Gonzalo y sobre todo a Raúl por invitarme un poco al punto que participamos acá desde el otro lado. Y me toca acá en un tema que me excede. En principio, Alejandro, soy especialista en realidad, voy a escapar a cuestiones de esta especialidad y especificidad un poco. Pero bueno, desde una óptica por ahí más desde el punto de vista penal, de la práctica penal y del derecho procesal penal, voy a abordar un poco el código. En relación a la implementación, me parece que es un temón en el sentido de que la implementación del Código Procesal Penal de Mayores fracasó en cierto sentido. Es un código en el que todos estábamos orgullosos de traer, de que era la evolución, de traer el sistema acusatorio. Y yo me acordaba que los docentes nos hablaban de que traer un nuevo sistema, traer el acusatorio, no era solamente traer un código. Era todo un sistema que tenía que ver con un cambio de pensamiento, un cambio intelectual, que después venía con un sistema de implementación y que la implementación después tenía que tener un seguimiento. Yo creo que falló eso en el sistema de mayores, por eso lo traigo y creo que es un desafío que hoy tiene que tener este código procesal juvenil. He visto el código con el conocimiento que estoy diciendo, es un buen código, va en línea al que es el código de mayores, pero con ese desafío de implementación que a mí en principio me hace. Otro de los ejemplos que hemos tenido sobre el señor del Código de Mayores es el Código Penal, con una implementación reciente, donde el código no lo ve, se ha trabajado en ese código, es un código acusatorio, moderno, ahora sin una idea de implementación. Entonces vuelvo con esto. Hay que implementar esto. Alejandro hablaba de la implementación de lo que había sido el Código de Faltas, un código que también, una vez que entró al sistema de mayor, sistema mayor, o sea, el mismo sistema de mayor que va a andar el juvenil, fracasó. Por lo tanto, creo que la cuestión de la implementación es fundamental. Dicho esto, analizando el código, ve que en la primera parte habla de implementación en algunos de sus artículos. Habla de un par de principios rectores y en uno de ellos, que es el 3.2, habla principio de especialidad especial, que tanto se ha hablado y que se trata de buscar eso en la cuestión de minoridad, dice sucintamente: todas las actuaciones que se lleven adelante en el proceso penal juvenil respetarán el principio de especialidad establecido en la Constitución Nacional, las convenciones de derecho del niño y las convenciones. Como cuestión programática está perfecto, todos vamos a sentir esto, todos vamos a estar de acuerdo con esto, porque la ley nos manda. Ahora, hablando ya de la operatividad de esta norma, continúa diciendo, en sus ámbitos, el Ministerio Público de la Acusación, el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal y el Colegio de Jueces podrán organizar o distribuir las competencias materiales de los distintos funcionarios o magistrados en función de la especialidad de la materia, atendiendo a la especialidad de sus miembros, recordando el principio de inmediatez, y siempre que los recursos permitan dicha distribución. ¿Qué vemos con esto? Una idea programática, sí, vamos a respetar la especialidad, meter en la Constitución, las convenciones, hablar de especialidad, a tener operadores que estén capacitados en esto, pero después viene y me dice, en la medida de lo posible y que puedan, ya sea Servicio Público Provincial, el Ministerio Público o el Colegio de Jueces, y en la medida de que los recursos lo permitan. Por lo tanto, me da una apertura a que esta especificidad y esta especialidad después no se ejecute en la práctica. Continúa después el código hablando un montón de las cuestiones, hablaron acá de la jurisdicción, es cierto, de que habla de que los jueces son aquellos que van a tener una sección juvenil y van a ir rotando. Bueno, primero que lo quiero ver en jurisdicciones más chicas, cómo hacen esa rotación y bueno, te va a tocar verlo a vos en la práctica. Ahora, en un sistema acusatorio puro, que el juez sea el especialista no modifica la cuestión propia de cómo se desarrolla el proceso. ¿Por qué? Porque son las partes las que le llevan al juez este principio de especificidad y especialidad. Es decir, nosotros tendríamos que estar buscando una lógica, un ministerio público dotado de recursos, dotado de equipos interdisciplinarios, dotado de un montón de gente con conocimiento específico para trabajar. Poner en cabeza del juez la especificidad es no entender la lógica de un sistema acusatorio. Ese sistema acusatorio
Si arrancamos con esta implementación, donde solamente ponemos esa obligación, por el juez, y no la ponemos en el Ministerio Público, creo que arrancamos mal con la implementación. Lo segundo que vengo a decir es que es el riesgo que Alejandro recomendaba, que es el riesgo que pasó con faltas. Es que esto va a andar en el Ministerio Público en una lógica de decisiones de política criminal del Ministerio Público, con un diseño de prioridades propio del Ministerio Público. Entonces, si el código de antemano no abre una puerta para decir el Estado, los legisladores, tienen interés en que el tema menor se trabaje con ciertos recursos, con operadores específicos, esto no va a suceder. Lamento de que todos ustedes que han trabajado en temas de minoría durante tantos años pierdan esta especialidad, porque va a caer en saco roto, va a caer en el Ministerio Público, que va a trabajar los presos, que va a trabajar las 300.000 juicios, que la semana pasada salió el informe de gestión, 300.000 juicios. Yo no tenía el número de cuántas causas de menores hay, con el abordaje que le dan. Tuve acceso al número de Mendoza, que era el 50% de población de Santa Fe. Y en Mendoza me hablaban de 427 casos de niños, niñas y adolescentes. Entonces, esto será cierto. Pero me daba que Santa Fe, ¿cuántos tienen? 1.000, 1.500. Caer en una lógica de un Ministerio Público que maneja 300.000 juicios es caer en una lógica donde va a desaparecer la especialidad. Con lo que eso significa, porque desaparecer la especialidad es que desaparezca el abordaje específico del niño, niño, niña, adolescente, bueno, conceptos que manejo muy general porque no es mi medio. Pero va a desaparecer ese abordaje, que es un abordaje que el Estado necesita trabajar de una manera diferenciada. Entonces, en ese sentido, veo ahí un desafío en la implementación, un riesgo muy grande en la implementación. Y le sumo dos cosas más. La primera es que estos riesgos de implementación, lo que pensaba antes del cambio de paradigma en la cabeza, tiene una doble arista. Porque no solo que los fiscales hoy o quienes hoy trabajan sistemas de mayores no tienen esa perspectiva de niñez, no la tienen, no la han trabajado, sino que tampoco aquellos operadores que hoy estén trabajando en un sistema inquisitivo tienen esa formación acusatoria. Entonces tenemos un doble riesgo que no lo vamos a, o por lo menos no se está abordando en este corto plazo o en este plazo que falta para que esto entre en vigencia total. Eso eran por ahí los desafíos que le veo a la cuestión de implementación. Pero bueno, ahora quería pasar a otro tema que por ahí es hacia la implementación, pero me sorprendió viendo un poco el código en líneas generales. Como les decía, es un código, a mí me gusta desde el punto de vista de que es una modificación a un sistema inquisitivo, pasa a un sistema autotrip, es muy parecido. Además, me sorprendió la cantidad de normas comunes que tiene con el de mayores, cuando también es aplicación supletoria, o sea, de técnica legislativa, podrían haber obviado un montón de cosas, pero en alguna de esas cuestiones, uno, desde el desconocimiento y la genialidad, esperaba ver un abordaje del niño, del menor, mucho más específico en relación a lo que podría ser una teoría especial positiva, es decir, de qué se busca en el niño, sobre todo del niño privado de la libertad. Yo no lo vi. Hablabas vos del tema del abreviado, de cuál es la intervención que se le hace con interdisciplinarios. Veía las cuestiones de la restricción de la libertad con plazos de 2 años más 1 año, es decir, el mismo plazo para mayores, 3 años de prisión preventiva, de un universo de chicos, hoy estamos hablando de mayores de 16, pero que escuchamos hace poco a Julio Ibarón acá en Rosario diciendo de que el objetivo era modificar. Y a la semana pasada salió una estadística de INOVA, que es un grupo de gente que hace estadística, con el 75% de la gente diciendo que querían que baje la edad de tutoría, o sea, que vamos hacia una baja. Entonces, en ese sentido, estamos hablando de un universo de mucha gente, estamos hablando de una ciudad con conflictividad, obviamente. Entonces, bueno, ese es el riesgo que estoy viendo de la inexistencia de un abordaje, específico. O gente que hable mucho más allá de lo que podemos decir nosotros como abogados. Es decir, que tenga intervención en las audiencias de medidas cautelares, que tenga intervención en esta audiencia de aplicación o no aplicación de la pena, de determinación de la pena. Me parece que le falta un proceso de especialización en ese sentido, que solamente se lo asigna al Colegio de Jueces, que la verdad que acá no tienen. Bueno, después hay algunas cuestiones que veo de riesgo de implementación. Una es el tema del querellante.
Antes hablábamos acá de un querellante adhesivo, cómo conjugamos en una misma causa la existencia de un querellante adhesivo de esta ley con un querellante conjunto o exclusivo que puede existir en el resto. Yo tengo la conversión que acá no está. Después veía, bueno, algunas cuestiones interesantes, que era lo que planteaba ella, yo le tuve como un juicio de la verdad, que es algo novedoso que trae la última parte. Bueno, después algunas cuestiones de cómo se hace el traspaso de las causas. Esto me parece que tomaron la mala experiencia que se hizo con el de mayores para acá darlo de otra forma, que es una forma que va a generar conflicto. Pasan las causas directamente de jueces a fiscales y la prueba pasa como anticipo jurisdiccional de prueba, la valoración de esa prueba pasa como anticipo jurisdiccional de prueba. Me gustaría ver esa prueba en el juicio, son juicios interesantes para ver. Pero bueno, se abren un montón de expectativas de cómo esto va a funcionar en la práctica. Mi intención era solamente marcar algunas cuestiones que he visto que me han sorprendido, sin ánimo de criticar a quien estuvo en esto. Hay gente que ha trabajado muchísimo, que conoce un montón de esto. Bueno, acá los tres han sabido explicar cuestiones específicas que yo no manejo, pero sí mirándolo desde lo que uno vive todos los días, por ahí marcar estos riesgos generales, estas cuestiones, por ahí, sí, bien generales, para, bueno, para tratar de que sea el mejor servicio de justicia posible. Muchas gracias. Bueno, gracias a los cinco. Creo que quedaron bastante unidos. Quedó bastante bien la expectativa respecto de los diferentes tópicos. Es muy difícil en una hora abarcar tantas cuestiones, realmente, de tanta historia y de todo lo que se viene. Pero bueno, me pareció muy interesante. Desde ya un espacio abierto a preguntas, o a veces no solo preguntas, sino también reflexiones al respecto de lo que se ha hablado. No sé si alguien tiene algo. Mire, Colombia. Bueno, muchas gracias para todos. Muchas gracias, hermano, por la invitación. Y voy a dar mis percepciones con todo respeto, porque a mí me gusta meterme asuntos tan ajenos. Pero sí quiero contarles algo, y es que en Colombia sí llevamos algunos años de ventaja frente al sistema penal acusatorio y frente al trato con infancia y adolescencia. De hecho, el sistema penal acusatorio colombiano es del 2004. Y nosotros de inmediato transformamos también infancia y adolescencia en el 2006, llevamos ya todos estos años por eso. ¿Qué quiero contarles aquí solo como para motivar todas las causales de inconstitucionalidad que van a presentar frente al asunto? Uno, los menores en Colombia son responsables penalmente desde los 14 años, efectivamente. Y siempre va a haber discusiones de reducción de la edad. Eso en Colombia estamos pensando ya llegar a los 12, que para mí es un despropósito total, pero por una realidad de sociales que nosotros tenemos, como el sicariato de niños en ciertas estructuras criminales, pues sí se piensa mucho que tenemos sicarios de 10 años. Entonces es bien complejo también esa situación, pero sé que no se va a dar tampoco. Yo creo que ya se llegó hasta el mínimo. Ahorita te hablaban de los estudios psiquiátricos y psicológicos de las edades que se tienen en cuenta para una lucidez en la toma de decisiones para cometer delitos, pues el promedio sí es esa edad. Tampoco podemos atribuirnos a veces la toma de decisiones frente a la imposición de ciertas responsabilidades a estas personas. Lo otro que quería contarles es que en Colombia ya está totalmente montado todo el sistema para infancia y adolescencia. Les cuento más o menos. Hasta el 2006 nosotros teníamos un sistema inquisitivo. Se llamaba, basado en el código del menor, así se llamaba hasta ese momento. A partir de 2006 se creó el código de infancia y adolescencia, ahorita que están hablando de las denominaciones. Hablando de infancia, hasta los 14 años, adolescencia de 14 a 18 años, ¿sí? La responsabilidad penal en Colombia solo está de 14 a 18 años, lo que ahorita decían de sancionar a un inimputable, me asustó muchísimo porque es un riesgo increíble que se corre todo lo que hay detrás de eso, frente a las responsabilidades. Entonces nosotros tenemos toda una estructura ya, básicamente tenemos un sistema aparte, ¿sí? Tenemos jueces de infancia y adolescencia, fiscalía de infancia y adolescencia,
policías de infancia y adolescencia, trabajan defensoras de familia que solo están en esos procesos de infancia y adolescencia, y obviamente toda una estructura de sanciones donde ellos nunca van a ingresar obviamente a un establecimiento carcelario, sino a los centros de reclusión de menores que llamamos de infancia y adolescencia. Es decir, muchos de los principios que ustedes estaban diciendo que no están tocando la modificación normativa en Colombia hacen parte fundamental del tratamiento de menores. La tutela, la rehabilitación, la reeducación, para que no caigamos precisamente en principios con adultos como la resocialización. Eso sería, por ejemplo, ahí se hace una diferenciación muy grande. Los menores no hablamos de resocialización, sino de rehabilitación, precisamente pensando que están en un momento totalmente diferencial frente a la adultez. Eso genera que en la mayoría de casos, por ejemplo, cuando hablamos de imputabilidad, los procesos sean muy desde la justicia restaurativa. Definitivamente están totalmente aplicados y son conversaciones que se tienen con víctimas, que se me olvidaba decirles eso, nosotros tenemos un representante de víctimas desde el inicio del proceso en el sistema de adultos y en el sistema también de infancia y adolescencia. Es decir, aparte de la fiscalía, hay un representante de víctimas todo el tiempo del proceso y eso hace unas audiencias un poco tediosas, porque son audiencias con cinco o seis personas representando, y eso que no les he hablado del Ministerio Público, que cuando yo hablo en Colombia, el Ministerio Público no es la misma fiscalía, es otro ente además, que podríamos decir que es la Procuraduría, que además está velando como que todo el sistema funcione. Entonces, estamos hablando que en infancia y adolescencia hay un procurador, un fiscal, un defensor de familia, un representante de víctimas, el juez y policía de infancia y adolescencia. Todos ellos para garantizar precisamente los derechos de la infancia y adolescencia. Solo a partir de los 14 años, efectivamente, tenemos sanciones, no son penas, ni siquiera. Ustedes tocaron ahorita algo muy bonito y es el lenguaje también que se utiliza de la norma. La norma nos dice que a ellos no se sanciona penalmente. Se les imponen unas sanciones, pero no penales, precisamente desde el lenguaje para que ellos no sientan que son delincuentes, como. Eso influye mucho en tal vez el logro de una rehabilitación efectiva con ellos. Las penas máximas que tenemos para esos infantes, para esos adolescentes, perdón, son de 8 años, ¿sí? Es decir, que podrían ir a purgar la sanción hasta más o menos los 21, 22 años, pero nunca van a pasar a un establecimiento carcelario. Así cumplan la mayoría de edad, seguirán cumpliendo la sanción, como lo dice el derecho. Su responsabilidad fue por un hecho cometido cuando era menor de edad, entonces seguirá siendo tratado como menor de edad, obviamente con otras prebendas por entrar a la edad adulta, pero siempre basado en los principios de tutela, reeducación, rehabilitación para los menores. Entonces hay una estructura totalmente desmontada frente a eso, y es, yo creo que es muy recomendable que eso sí se mire, porque voy a pasar al otro tema que están tocando, es lo de género. Y en género sí no tenemos esa estructura, ¿cierto? En género sí nos dieron las recomendaciones de van mirando y van estudiando todos a ver cómo van aprendiendo de género, y así no, ¿cierto? Cuando yo estuve en Ciudad Juárez hace algunos años, conocí que, por ejemplo, así está una estructura totalmente fortalecida de la Fiscalía para la Mujer y totalmente aparte de la Fiscalía General que trata el resto del caso. En Colombia eso todavía no ha pasado respecto al género, pero respecto a la infancia y adolescencia sí. Es una recomendación que efectivamente tenga que estructurar bien para que la práctica efectivamente se vea, porque en género sí tenemos muchas debilidades frente a eso. Queda muy a lo económico, a que estén los recursos suficientes para que todos estén formados. De hecho, hace algunos años hicimos una investigación con el Instituto de Medicina Legal, la Fiscalía, jueces y academia, identificando que desde la base inicial de la investigación, desde los policías, no hay formación en género, o sea, ni siquiera sabe recolectar un elemento de prueba que pueda decir que el ataque fue con base en violencia de género o cuestiones de género. Entonces, creen que recolectar un elemento material probatorio debe hacerse igual que se hace en un homicidio, y hay unas variaciones que deben hacerse, hay unas falencias ahí también, y si el fiscal tampoco está preparado, pues no lo va a identificar, y si usted no está preparado, pues tampoco lo va a identificar, y eso podría suceder en infancia y adolescencia también. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros, respecto al derecho de víctimas, en Colombia se desarrolló muy fuerte la ley del 2004 y se ha llegado incluso al punto que en ocasiones podemos participar como representantes de víctimas privados, reemplazando totalmente a la fiscalía. Y eso, pues, genera a veces, por recursos, obviamente, sabemos que quien delinque no,
no va a tener para pagar eso, pero sí genera que a veces se puedan hacer cambios dentro de la marcha para la comisión de delitos y que se haga una imputación adecuada. Recuerdo, por ejemplo, que en alguna ocasión, actuando como apoderados de víctimas privadas, logramos cambiar una imputación de la fiscalía, donde la fiscalía estaba totalmente equivocada frente a la concepción que tenía del delito, y eso me acordé ahora que estaba discutiendo el tema de las lesiones graves con incendiar a una mujer. Toda esa de imputación que se hace de recorrido de interpretación del delito, pues se puede corregir desde el inicio. Entonces, yo quiero cerrar porque, como les digo, no es pues, mi intención entrar en ciertos dilemas ahí, pero muy de la mano con algo que comentabas ahora, y es que de nada sirven estas modificaciones si nuestra mentalidad y nuestra ideología no cambian. Estamos viviendo lo mismo, o sea, Latinoamérica es una cultura demasiado inquisitiva, ¿sí? Y nos exportamos todos estos sistemas acusatorios, pero creo que tenemos una mentalidad muy de venganza, ¿sí? Para mí, por ejemplo, cosas que me han interesado de lo que usted maneja, por ejemplo, lo de la prisión perpetua, ¿sí? Eso todavía en muy pocos países ya no se ve, todavía se maneja acá. Y en Colombia el sistema acusatorio también tiene todavía unos mojones que son muy inquisitivos, que todavía uno dice, acá la fiscalía no está actuando, por ejemplo, en una imputación con la presunción de inocencia, sino con la presunción de culpabilidad completa frente a la forma de asumir un caso. Entonces, frente a eso sí creo que es fundamental el cambio de paradigma por parte de quienes están en la institucionalidad. Nosotros llevamos 20 años y solo hace por ahí 4 se modificó uno de los procesos acusatorios para que quedara un proceso acusatorio puro de verdad, dentro de la oralidad, donde no se puedan hacer pruebas por fuera, donde solo la prueba sea la que se lleva a juicio, no haya tipo de negociar pruebas, porque las pruebas no se negocian, se negocian otro tipo de situaciones. Entonces, solo después de carcelar casi de 15, 20 años, empezaron a hacerse esas modificaciones basadas en que nos entendimos que estábamos todavía permeados con un sistema inquisitivo, así tuviéramos en el papel un sistema acusatorio. Y esto, pues obviamente con base en que, y para darles un parte de tranquilidad a ustedes, obviamente pues Colombia está avanzado en eso, pues por la problemática que tenemos, ¿sí? A nosotros, desde los entes internacionales, a través de tratados, sí nos apretaron muy fuerte para decir, o ustedes cambian esas normas y las aplican bien, o vamos a tener problemas desde el funcionamiento internacional. Porque es que nosotros sí tenemos menores de 10 años que nacieron, por ejemplo, creyendo que la guerrilla era el Estado, ¿sí? Y ahí no había ningún tipo de garantía de derechos. Entonces, claro, por ese tipo de dinámica, la Corte Constitucional emitió una sentencia donde dice que Colombia es un Estado fallido, ¿sí? Un Estado de cosas inconstitucionales todo el tiempo, así como lo mismo. Y por esas presiones y por esa misma aceptación de la Corte, pues se ha tenido que hacer esas modificaciones en ese sentido, donde no hay lugar a equivocación. Ahora sí, desde que salimos de ciertos problemas de paz, no hay lugar a equivocación para eso. Y básicamente era como lo que les quería.